Today is a new day. It will bring brand new blessings and brand new battles. But within every uncertainty, there is hidden possibility. So I don't dread any challenge that lies ahead, because I remember all the victories behind. And my confidence is not in my circumstance. The Spirit of God is my supply. I'm steady under pressure, and I'm ready for whatever, because whatever comes my way today, the outcome is I overcome. Christ is in me. I am enough. I can handle it. I can't afford to stay afraid or let my faith hesitate. My purpose is at stake. And he who called me is faithful. His strength in me is greater than any pain I feel or enemy I face. The promise of God is mine for the taking. Every plan he has made is guaranteed to come to pass. It will happen. If I don't back down, if I won't let go, it will happen. If I don't stop short, if I won't sell out, it will happen by faith. But faith doesn't take the fear away. It teaches me to fight it. So bring the battle. I'm ready now. I got something for Goliath. I can handle it. My power flows from presence, so I won't stay stuck in what was or worry about what will be. My regrets have been redeemed, and my tests have become my lessons. My focus is fixed, and my heart is expectant. I'm set. I'm not nervous about what's next, because my eyes are on the throne. I trust the one who's in complete control, the one who already knows how he's gonna work it according to his purpose. Even the worst situations are sure to turn in my favor. If I keep moving forward, keep moving toward him, God is with me in this moment. And whatever happens, I can handle it. I know my help comes from above. So if fear insists on knocking, I'll meet it at the door. Life might give me bad news, but I've still got a good report. I can handle it. If I fall, if I fail, I'll handle it. Grace will give me what it takes to carry on. I can handle it. I have humbled myself under the mighty hand of God. Christ is in me. I am enough. And when the time is right, he'll lift me up. Till then, the lion may roar, but I see his leash. So I keep moving forward, because I've been down before, but my hope knows how to bounce back from rock bottom. What I need, God's got it. And I'm stronger, I'm better, it's settled. I'm ready, I'm focused, I'm hopeful, no hiding. I'm ready, I'm stronger, I'm better, it's settled. I'm ready, I'm focused, I'm hopeful, no hiding. I'm ready, I'm stronger, I'm better, it's settled. Resilient, dependent, I know he'll deliver. I'm strong and courageous. The one who is able is greater than all. Bring it on in his name. I can handle it. Hey, everybody, welcome to the Cause Church. We're so glad you've joined us online. Why don't you grab your family, bring them close. We're gonna lift up the name of Jesus, declare his victory over everything that's happening in our world. Come on, let's raise a hallelujah together. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah.
Your mercy never fails me, and all my days I've been held in Your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. You have been faithful, and all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights You are close like no other. I've known You as a father, I've known You as a friend, and I have lived in the goodness of God. Scripture, and this is our prayer for you, that the Lord would bless you and keep you, would He make His face to shine upon you, be gracious to you, and give you peace. So Holy Spirit, we ask You now, would You flood every room? Would Your favor be upon us, that we would feel Your presence, and that You would bring peace?
gracious to you, the Lord turn his face toward you and give you peace. Let's sing that again. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Let's sing amen.
Iglesia, las palabras de esa canción vienen del número capítulo 6, versículo 22. Habla a los hijos y diles que así bendecir a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante así tu rostro y ponga en ti paz. Así invocaron mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto se llama como la bendición pastoral. Iglesia, esta es la oración que queremos hablar sobre ti, sobre su cónyuge, sobre tu familia y tu casa esta mañana, donde sea que están viendo o mirando. Les recuerdo que Dios está por ti. Romanos capítulo 8, 31. Dios está por ti, te está bendiciendo, protegiendo, está supliendo por ti y está sonriendo hacia ti. Está gracioso sobre ti y su favor está sobre ti. No importa qué enfrentamos y lo que está a nuestro alrededor, hay cosas que están fuera de nuestro control. Sabemos que Dios está a nuestro favor. Padre, te damos gracias por tu amor por nosotros y ponemos nuestra atención hacia ti, nuestro corazón y enfoque en ti. Gracias por la promesa en tu palabra en Números capítulo 6. Proveyendo por nosotros, sanándonos. Te damos gracias por todas estas cosas. Declaramos esto sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, nuestros hijos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Buenos días o buenas tardes, si es sábado en la tarde. Gracias por estar con nosotros en línea en La Causa. Les echamos de menos estar en persona con ustedes, pero les amamos, nuestros pastores están orando por ustedes y esperamos verles pronto en persona, vernos. Si están con nosotros en línea viendo sobre la red, pueden dejar sus oraciones, sus peticiones, oramos por usted. Si tiene una oración que es un poco más privada, nos puede textear al número en su pantalla con el número 4PRAYER. También nos puede mandar correo en el número en la pantalla. Aunque no podemos estar físicamente juntos, no tenemos que estar aislados. Una de las cosas que puede ayudarte a estar conectado con la familia y la causa y les puede ayudar a crecer en su relación con nuestro Señor. Número uno, si son más nuevos y quieren ser parte de la iglesia de la causa y no tenemos su información, por favor, contáctenos y puede textearnos al mismo número que ven en la pantalla, que dice Cause Guest, también a nuestro correo, info@thecause.com. Y quiero decirles también que lunes a viernes esta semana, al mediodía, vamos a tener en vivo lo que se dice noon call out o mediodía llamar. Vamos a estar orando hasta que esto se nos levante de nuestro país, de nuestro mundo, para poder juntarnos una vez más públicamente como iglesia y pidiéndole a Dios que pare este virus y queremos que se une a nosotros. Este miércoles a las 7 vamos a estar una vez más en línea con el pastor Bob y Sarah. A las 7 les invitamos a estar con nosotros sobre la red en línea. También vamos a tener mensajes especiales que están relatados a esta época para respirar esperanza. Y son mensajes de nuestros pasados. Les estamos llamando mensajes clásicos. Pueden ir a este sitio que está en su pantalla. También en los viernes vamos a mostrar mensajes relatados al parentesco y la familia.
y con todo esto que hay de la escuela que no está en actividad, necesito la palabra de Dios que me anime para ser mejor padre. Vamos a estar haciendo esto esta semana. Y también quiero decirles que Pascua nada más falta dos semanas, abril 12, y parece que no vamos a poder unirnos públicamente. Tenemos planeado cosas maravillosas para usted y su familia, para la Semana Santa, que es de el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, domingo. Que pongan atención a esto. Esta semana vamos a estar supliendo para ti y tu familia bolsas de Pascua interactivos que van a tener una tarjeta de actividad, que van a traer un artículo para cada día de la Semana Santa, comenzando con el Domingo de Ramos, y también va a coincidir con un devocional de uno de nuestros pastores. Yo voy a enseñar algunos de esos. También va a haber alabanza. También tenemos una bolsa especial que están arreglados por los niños, para los niños. Van a tener una búsqueda de huevos. Y quiero animarles que chequen su correo esta semana para que estén viendo sobre las medios sociales para recibir detalles de cómo levantar y recibir su bolsa esta semana. Vamos a ahora a honrar y alabar al Señor con nuestra generosidad. Al dar nuestros diezmos y ofrendas, en tu pantalla ven las maneras que pueden dar. Y si van a dar hacia el más allá o beyond, mencionen eso en conformidad por este medio. Y también 10% de nuestro dar, nuestro diezmo, lo que recibimos, va a ir hacia el Dream Center o el Centro de Sueño, que están ahora ayudando a dar de comer a familias en necesidad, y estamos asociando con ellos para hacer esto, y vamos a mandarles de perdido $5,000. Mantengan esto en mente. En la Biblia, Malaquías 3:10, que es uno de los más famosos versículos de diezmo, dice: traigan todo el diezmo al tesoro y hay alimento en mi casa. Pruébeme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A causa de que ustedes, que es el próximo versículo, versículo 11, a causa de ustedes increparé también el devorador para que no les consuma el fruto de la tierra, ni su vid en el campo se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esa frase que dice increparé, algunos versículos dicen guardaré sus cosechas de la enfermedad. Y quiero recordarles, incluso a mí mismo, que en medio de todos estos problemas, en medio de todo esto de la bolsa de valores que se ha caído, a medio de toda esta inseguridad y ansiedad de ti y tu trabajo, tendrás o no tendrás trabajo el lunes. Algunos de nosotros ya hemos sido descansados de nuestros trabajos. Pero en medio de todo esto, Dios promete en su palabra que si lo honras con tus finanzas, con el diezmo, que es el primer 10%, Él te va a bendecir. Y no solamente te bendecirá, pero también reprenderá al devorador de tus finanzas, reprenderá al enemigo que viene a destruir y atacar todas las áreas de tu vida, incluso tus finanzas. Una promesa tremenda de Dios, ¿verdad? Tu proveedor no es tu empleador, tu proveedor es Dios mismo. Vamos a honrar al Señor ahora, dando generosamente, confiándole todas las áreas de nuestra vida, incluso nuestras finanzas. Te damos gracias, Señor, todo lo que tenemos es tuyo. Te damos gracias por esta promesa, que conforme te honramos con nuestras finanzas, vas a reprender al devorador. Y hablamos sobre toda persona que nos está mirando, viendo, sobre todo sus familias, los que necesitan trabajo, dáselo, Señor. Que tú hagas milagros financieros, bendícelos. Toma nuestros recursos, multiplícalos, Señor. Que bendiga también al Dream Center. En el nombre de Jesús, amén. Aquí hay un testimonio de ánimo de Jamie
de nuestra iglesia. Ahora aquel que es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir y pensar, de acuerdo al poder que está trabajando dentro de nosotros. Empezamos una compañía cuando la compañía estaba cayendo y lo único que nos sostenía es que recibimos un contrato de $1,000,000 y fuimos a este edificio, esta compañía gigante. Acabamos de recibir nuestra licencia y estamos sentando ahí con él y nos mira literalmente y nos dice, ¿me recuerdas de mi hermano cuando yo primeramente empecé? Yo dije, oh, entonces danos una oportunidad, y lo hizo, y ganamos a muchas otras compañías que tenían mucho más experiencia que nosotros. Y porque recibimos el contrato en el 2008, nos sostuvo tras 2 años de lo que era una de las peores recesiones de la economía, creciendo con nuestros padres. Y algo que es muy fundamento en nuestro bienestar financiero es que siempre confiamos en Dios, siempre diezmamos. Al principio era fácil, porque 10% era como tal vez $10. Teníamos nada, así es que era fácil hacer. Pero conforme el dinero crecía, 10 se volvió 100, 100 se volvió 1,000, y de repente estábamos a los 10 de miles, y ahora ese dinero de repente es, puedes hacer algo con ese tipo de dinero. Pero aún nos da el 90% y somos fiel, seguíamos de dar nuestro 10% como debíamos, y siempre nos daba, aprendiendo lecciones en al camino, pero cómo ser fiel, siguiendo siendo fiel. Y ahora estamos emocionados de usar nuestra fuerza para una causa más grande. Tenemos un 14 vecino, se llama Michael, y nuestro gran enfoque es asegurar que tener tiempo para él. Y él sigue fiel con nosotros, siempre supliendo abundantemente. Y ahora tenemos más tiempo para la iglesia, más tiempo para ayudar a la gente a nuestro alrededor. Es algo que Dios nos ha dicho, es que si confiamos en Él con nuestras finanzas, no tenemos que preocuparnos del dinero. Y no hemos preocupado, no nos estresamos sobre eso, simplemente diezmamos, sabemos que nos va a bendecir, damos cuando tenemos oportunidad siempre. Desde que eso fue grabado, Andrés y Jamie nos han informado a su hijo Michael que va a ser un hermano mayor. Estamos orando por la familia Parks conforme expanden su familia. Estamos tan emocionados con ellos. Y qué testimonio grande, porque estamos en tiempos sin precedente. Una vez más, no sorprende a Dios. Él siempre sabe qué va a pasar. Y Él siempre tiene los mejores planes para ti y para mí. Antes que yo empiece este mensaje, que creo es fantástica, todos nosotros como pastores hemos tratado de oír el corazón de Dios para nuestra congregación. Y como tu pastor, creo que esta palabra va a hacer una diferencia en tu vida. Antes que yo empiece, quiero dar gracias al equipo increíble, nuestros profesionales, el equipo especialmente Pastor Chris, el equipo de la media de comunicación, todos los pastores, los increíbles voluntarios que están ayudando que sea posible que les alcancemos por medio de esta tecnología maravillosa. Qué oportunidad maravillosa para seguir conectados uno al otro, recibir enseñanza y ministerio y oración. Gracias al equipo maravilloso pastoral, llamando a la gente, chequeando a la gente. Quiero darle gracias a la congregación en general para interesarse de sus vecinos. Y ha sido algo humillante, pero Sherry y yo hemos tenido tanta gente chequeando con nosotros, trayéndonos cosas, trayéndonos cenas, cuidándonos y servir un poco más de lo de allá. Pero quiero recordarles que no van a recibir más puntos en los ojos de Dios. Simplemente van a recibir más puntos en nuestros ojos.
y gracias por cuidar uno del otro, y al equipo pastoral, y el equipo de ministerio, y todos los voluntarios, y la gente que están siempre listos para ayudar a alguien. Es maravilloso y humillante. Y el mensaje que tengo, espero que no se olviden de él, se llama Cuando la única salida es a través. Cuando la única salida es a través. Y quiero leerte un versículo que parece oscuro. Es unos versículos que sería fácil sobrepasar o ignorar. Pero hay una frase que démeles, leo este versículo, cuando la única salida es a través. Lucas capítulo 9, capítulo 51. Conforme el tiempo se acercaba para él, para subir al cielo, Jesús determinó seguir hacia Jerusalén. Jesús determinó salir hacia Jerusalén. Voy a volver a esto luego. Pero para ponerlo en contexto, en un momento para ti, lo que está pasando es que Jesús ha estado en el ministerio 2 años y medio. Y este es el momento cuando empieza a ir hacia la cruz. Vamos a hablar de esto juntos. Una de las funciones de padres es hacerte hacer cosas que no quieres hacer. Te hacen atravesar cosas que no quieres atravesar. Cuando yo estaba chico, tenía 11, acababa de jugar la temporada de béisbol y estaba yo desanimado porque no llegué al equipo de estrellas. Y uno de mis amigos me dijo de fútbol, que le dicen Pop Warner, fútbol americano, con todo el equipaje, y no estaba yo en el equipo de estrellas de béisbol. Decidí entonces jugar fútbol y las cosas empezaron bien. Pero después de unas semanas no seguían tan bien y empezaba yo a bajar, y era yo en una posición que parecía muy importante, pero me movieron a otra posición del equipo que después de un mes de tanta práctica, odiaba yo fútbol. No quería yo ir. Era mi idea registrarme, pero mis padres me dijeron, si ya te registraste, hablé con mis padres, los convencí, fui a las pruebas, me escogieron y los entrenadores me vieron capaz de hacer, pero a mí no me gustaba. Y después de un tiempo, y a la larga entonces, no me gustaba jugar fútbol y me forzaba yo y me hacía yo enfermo. Le decía a mi mamá, tengo dolor de cabeza, me duele el estómago, porque estaba yo forzado a hacer algo que yo no quería hacer ya más. Pero mi mamá era fuerte y quería crear un joven de carácter y me dijo, tú vas a ir a las prácticas, vas a jugar todos los juegos hasta que termine la temporada porque tú te comprometiste. Pero yo no lo quería hacer, pero me hizo hacerlo. Y la realidad es que ese es el trabajo de padres. Si tu hijo roba algo, tienes que confrontarlo y ayudarlos a hacer restitución y pedir disculpas. Tus padres te hacen hacer trabajos, las tareas y las cosas que tú dijiste querías hacer. Y un consejo de padre que quiero decirlos, y no es lo que estoy hablando, es un consejo, es un abuso de hacer cosas por tus hijos que ellos pueden y deben de hacer ellos mismos. Hablamos mucho de situaciones abusivas, pero cuando tú estás haciendo cosas por tus hijos que ellos pueden y deben hacer ellos mismos, no estás ayudando a tus hijos a crecer. En realidad, mamá y papá,
Es más fácil que tú lo hagas y que tú te encargues de la tarea y levantar los platos. Es más fácil que tú lo hagas, pero no les enseñas nada cuando tú haces todo para ellos. Un consejo es, deja de hacer esto, haz que ellos tomen responsabilidad. Muchas veces en nuestra vida, la única salida de algo es atravesarlo. No tienes que escaparte de la escuela, tienes que ir a un que sea en la casa, escuela casera. No puedes escaparte de pruebas, de exámenes. Tienes que tomar exámenes porque no dicen que eres bueno o malo, es nada más medir qué bien has maestrado un concepto o un tópico, un tema. Y unas cosas que me gusta de deporte es que te ayudan a crecer y tratar con las cosas que tú tienes que atravesar cosas. Te pones nervioso, no quieres hacerlo, no quieres batear cuando el juego está determinado en ese bateo o a veces hay presión y vas a jugar el equipo mejor y te pones nervioso y aprensivo. Pero la verdad es que en el deporte aprendes que si quieres ser campeón, si quieres recibir el trofeo, y recibir el premio, tienes que atravesar por las cosas más duras. Y los atletas más exitosos aprenden a abrazar eso. Me gusta golfear. Y una de las cosas que he visto en el campo de golf es los que están jugando por recreación, informal, no hay mucho nervio. Pero si empiezan a jugar de veras, diferentes razones que juegan, por ejemplo, una competencia, de repente esos pequeños tiras de la bolita te empiezan a poner nervioso. Y la verdad es que tienes que aprender a pasar el proceso de aprender cómo comportarte cuando las cosas se ponen dificultuosas. Estaba yo pensando, un día vine de la universidad y mi mamá me encontró en la puerta. Y ella estaba en un mixto de molesta y muy ansiosa. Y me miró y me dijo, son los días antes de celulares. Las conversaciones eran personal. Me dijo, Bob, la policía llamó de ti y alguien te está buscando para arrestarte. Y yo dije, ¿qué? Me sorprendí. Yo dije, ¿cómo es posible que me estén buscando? Aparentemente, hay un ticket que no fue pagado. Y mira, tienes que tratar con cosas que porque si no, se empeoran. La única salida de muchas cosas es que tienes que confrontarlas, atravesarlas. Puedes pasar por situaciones bien o puedes pasar por situaciones mal, pero aún son dificultosas. Si evitas tratar con estas situaciones, eventualmente te quedas en una situación peor y a veces mucho peor. Y si no haces nada, terminas siempre en una situación más peor. Pero si vas tras situaciones con una actitud mala, no creces. Si pasas por situaciones llorando y gritando, quejándote, te vuelves una persona chica que nadie respeta, excepto las demás personas que también están llorando y quejándose. Pero ese es el grupo. Ese es el grupo en el cual tú quieres estar conectado. La realidad es que tenemos que atravesar por cosas. Eso es la vida. Hasta cosas que no escogemos. Hombres y mujeres, nadie escogió el virus. Pero la verdad es que todos tenemos que tratar con los problemas, atravesar cosas que no escogimos. Y hay veces las cosas que escogemos, también hay circunstancias que no queremos confrontar o atravesar.
A veces nos ponemos en situaciones muy dolorosas, no puedes salir de ellas, tienes que pasar tras ellas. Y cuando pasamos cosas, muchas veces, porque nos va a ayudar a llegar a donde queremos ir. Esa es la jornada de disciplina, el precio que pagas por el éxito. Déjame decirte esto. El camino que atraviesa no te defina, pero te va a profundizar o te va a hundir si no sales, pero no te define. Sé que estamos pasando por cosas ahorita, hombres y mujeres, pero no somos los primeros que han atravesado por cosas. Por toda la Biblia vemos gente que atraviesan cosas. Los hebreos estaban contra el Mar Rojo y venía el entero ejército egipcio contra ellos, pero tenían que atravesar el Mar Rojo. Sansón, el juez, al final de su vida ya había sido humillado y perdido su vista, pero tenía que pasar por estos momentos. Dice Sansón, le dijo al sirviente joven que lo estaba dirigiendo por la mano, pon mis manos sobre las columnas del templo. Y estaba lleno el templo, todos los reyes de Filistea, y habían como 3,000 hombres y mujeres en el techo mirando, divirtiéndose con Sansón, pero Sansón fue el último que se rió de ellos, pero tuvo que atravesar muchas cosas. David, corriendo hacia Goliat, si tú eres un matador de gigantes, algún punto en tiempo tendrás que comprobarlo. La reina Esther tuvo que pasar una opción horrible de presentarse con el rey que la amaba. Se presentó al rey de parte de su gente sin ser invitada, y no era algo que se podía escapar, tenía que atravesar esa situación. Elías retó a los profetas de Baal. Y cuando tú retas y desafías a la gente, no puedes regresar. Tienes que ahora atravesar antes que Dios lo liberó y le dio la victoria a través de esa prueba. La semana pasada les dije cómo rey Josafat, rodeado por los enemigos, tuvo que atravesar la posibilidad de ser derrotado y destruido, y tuvo que atravesar eso en fe antes de salir por medio de la victoria que le dio Dios. Y Jesús tuvo que atravesar lo que pasó para liberarnos de nuestra esclavitud. Él tuvo que pasar. Y eso es cuando vemos este momento con Jesús, cuando empezamos en Lucas 9:51, determinó salir hacia Jerusalén. Y inicialmente, cuando vino a la tierra, tenía un deseo grande. Estaba en una misión con un propósito de increíble amor. Filipenses capítulo 2 dice, aunque era Dios, no se pensaba igual con Dios algo de arrebatar. En lugar, se deshizo de sus privilegios divinos y se humilló con una posición de esclavo y nació como un humano. Vino y vivió bajo el radar por 30 años. Vivió en un pueblo callado, calmado, llamado Nazaret. Sus padres eran, lo adoraban, lo amaban, y su padre era carpintero. Y Jesús era amado por sus vecinos. Lo vemos reflejado en sus maravillas, maravillados de él y confundidos, que al principio de su ministerio se decían, ¿no es este Jesús el carpintero joven que creció en nuestro pueblo? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Has tenido gente que te miran y dicen, no es Bob?
¿No es este hombre que, qué está haciendo pastoreando una iglesia? A veces la gente se sorprenden de quién te has vuelto. Jesús vino, se bautizó, se abrieron los cielos sobre él y Dios declaró sus bendiciones sobre él. Y cuando comenzó su ministerio, no se parecía nada de que nadie había visto. Nunca había visto una persona influyente, como Jesús, no solamente enseñador, pero donado con milagros, carismático, sí, pero hablando como uno con autoridad, nunca jamás habían visto. La gente maravillado al ministerio de Jesús, estaban creciendo la gente, fue reconocido en un tiempo antes de la media social y todos lo paraban donde sea que iba porque estaba volviéndose tan bien reconocido. Estaba en una celebración de boda y volvió el agua a vino por la petición de su mamá. Los leprosos le gritaban y fueron sanados. Un líder romano lo buscó para pedir sanidad por su amigo. Jesús lo hizo con un simple orden. Resucitó al hijo de una viuda, salvando su corazón de ella y su futuro. Dio de comer a tantas familias mucho antes de que haya comida rápida, hasta antes de Chick-fil-A. La gente le ofrecía hacerlo famoso e internacional por el don que tenía. Él era equivalente como una estrella de rock de su día. Antes que este cambio pasaba, llevó a sus discípulos a unos lugares más bonitos en Israel geográficamente, que en el día de Jesús se llamaba Cesarea Filipensa. Llevó a sus discípulos a este punto después de ministerio, sacándoles de la calor del valle, donde hay aguas corriendo. También habían aguas calientes. Era como un pueblo de turismo, de descanso, un lugar de descanso. Y les habló y les dice, ¿quién dice el hombre que soy? Y es donde Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús había tomado a su gente a un lugar de descanso. Y luego, bajando de este lugar de Cesarea, les dijo y puso su cara determinada hacia Jerusalén. Estaban los últimos de sus vidas terrenal. Se dio cuenta que había algo que él tenía que atravesar, que era mucho más del entendimiento que nadie tenía. Jesús, así como cambiaba del travieso, empezó a predicar mensajes que no muchos querían oír. Y después del versículo que leemos, capítulo 9, conforme estaban caminando, alguien le dijo a Jesús, yo te seguiré donde sea que vayas. Jesús respondió, bueno, los zorros tienen donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar ni donde descansar su cabeza. Eso espantará a mucha gente, sanó a gente, liberó a muchos, y Dios hablaba como con tanta autoridad que nadie había oído a ese nivel. Y le decían, quiero ser como tú, Jesús. Y él decía, ¿de veras? Entonces, dame te digo cómo es para el Hijo del Hombre. Empezó a hablar mensajes que asustaba a la gente. Y el establecimiento religioso
Se molestó contra él, queriendo matarlo y asesinarlo. Empezó a sufrir ataques hasta por sus más cercanos amigos. Lo rechazaban. Y mientras los discípulos estaban planeando una revolución en Jerusalén, Jesús estaba preparando a crear una revolución eterna. Jesús estaba enfocando en patear las rejas del infierno. Hombres y mujeres, todo cambió porque Jesús estaba atravesando los últimos 6 meses de la vida de Jesús. Fueron diferentes, eran tensos. También había momentos bellos. Es en ese tiempo cuando Jesús alzó su amigo, buen amigo Lázaro, lo resucitó de los muertos, y en esos últimos 6 meses sanó al ciego Bartimeo. Y durante ese tiempo experimentó el precioso unción y perfume y aceite de su buena amiga María, que también era la hermana de Lázaro. Es durante ese tiempo que compartió una cena, la cena Pascua, con sus mejores amigos, sabiendo que uno de ellos, Judas, lo iba a traicionar. Es en el atravesar yendo hacia la cruz que Jesús logró la gran victoria, que es librarnos y sacándonos de la esclavitud del enemigo. Amigos, hay lecciones de aprender de cómo atravesar cosas bien, cómo atravesar de las cosas bien que podemos aprender de Jesús. Dame, les doy unos puntos que oro se quede con ustedes. El primero es, Jesús tomó tiempo con su Padre. Por toda la Escritura vemos cómo Jesús se apartaba temprano en la mañana para estar tiempo con su Padre. Una de las cosas que Dios me dio al corazón compartir esta semana es la promesa o la orden de Salmos 46:10, que dice estar quieto en la presencia de Dios. Está quieto y sé que yo soy Dios. Seré honrado por toda nación. Seré honrado por todo el mundo. Hombres y mujeres, yo sé que están sentados en algún lugar, probablemente en su casa, en un carro, tal vez en un lugar de negocio, tal vez aislado, solo. Dios dice que estés quieto y sé que soy Dios, saber que soy Dios. ¿Estás aislado pero aún ansioso? ¿Estás sentado pero no realmente en paz? ¿Estás quieto pero sin calma en tu alma? Hombres y mujeres, si pueden ustedes mirar y dejar que la presencia de Dios venga sobre ti, fijándote en Él, Dios estará contigo y tú lo conocerás y Él te conocerá a ti. Ponte quieto, no seas ansioso. Tal vez estás solo. Te mires como que no he estado más quieto jamás, pero por dentro no. Estás frenético, estás en pánico, por dentro estás temeroso o estás calculando la pérdida de tu fondo de retiro, o estás calculando cuánto más vas a estar atorado en esta situación, pero no estás calmado por dentro. Hombres y mujeres, si calmas tu alma, no solamente tu cuerpo, más seguro en casa, no quiere decir que vas a estar más tranquilo. Dios es el que trae paz. Él dice, está quieto y saber que yo soy Dios. Medita en su palabra. Satúrate con alabanzas. He estado orgulloso del equipo de alabanza, Sara y Gary, de ofrecer múltiples oportunidades de alabar la alabanza de la casa. Hay mucha gente que puedes oír, pero hay una unción sobre Sara y Gary de respirar vida en ti. Yo soy su pastor, pero ese es su líder de alabanza. Tiene la voz de la casa
que va a calmar tu alma. Número uno es simplemente, Jesús pasó tiempo con su Padre. Pasa tiempo con tu Padre. Número dos, mantén tus ojos abiertos para oportunidades de hacer el bien. He dicho esto antes y seguiré diciendo esto. Mantén tus ojos abiertos por oportunidades de hacer bien. Jesús, Dios apuntó a Jesús con el Espíritu Santo con poder, que fue haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el demonio, y fue haciendo bien porque Dios estaba con él. Esto es como atraviesas las cosas bien. Piensa de lo que puedes hacer inmediatamente. En este punto, en lo que estamos pasando como un país, como una comunidad a través del mundo, tenemos que ayudarnos uno al otro a oída. No de aquí a dos semanas o aquí a dos meses o dos años. Tenemos que hacer una diferencia ahorita. Mantén tus ojos abiertos. ¿Qué va a hacer una diferencia hoy, esta semana? El mundo puede estar asustado. Puedes sentarte y criticarlos, o podemos abrir nuestro corazón a ellos y ayudarlos. Yo creo que la mayoría de la gente son más afectados por dos manos que ayudan a que la boca que simplemente habla. Ofrece ayudar. Vamos a ser una iglesia que está lista para amar y ayudar. Como dije más temprano, estoy orgulloso de nuestra gente y nuestro equipo haciendo eso. Y número tres, ser valiente. Si quieres atravesar las cosas bien, porque tienes que atravesarlas, seas valiente, fuerte, que seas de valor. Jesús enfrentó una situación interesante las últimas horas de su vida terrenal antes de que lo arresten. Él fue movido en su espíritu a tal nivel que es duro explicar. Él fue a un jardín que se llama Getsemaní. Aquellos que han estado con nosotros en Israel tienen un buen sentido de dónde es y cómo es, pasando el Monte de Olivos, y pasamos a esta área de jardín donde hay matas de olivo, árboles de olivo. Jesús llevó a sus discípulos allá y entra al jardín de Getsemaní, donde apretaban los olivos, porque él estaba bajo presión. Está atravesando esto, en realidad, como nadie ha pasado algo jamás. Versículo 36 de Mateo. Jesús vino a Getsemaní y les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar ahí. Y llevó con él Pedro y los hijos de Zebedee, y se empezó a sentir triste y muy deprimido, y dice, mi alma está muy angustiada, quédense aquí hasta la muerte, dice, quédense aquí conmigo. Se fue un poco más, cayó en su cara orando, diciendo, Padre, si es posible, deja que esta copa pase de mí. Dios, sácame de aquí. Si hay una manera de cumplir lo que vine a hacer, no quiero ir y atravesar por esto. ¿Cuántos de nosotros hemos orado esa oración? Pero Jesús, al fin, este es el modelo de valor, de valentía. Dijo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Hombres y mujeres, sería que, bueno, si ahorita sería el rapto, pero la verdad es que no es nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios. Y a veces la única salida es, tienes que atravesarlo. Cuando piensas de la determinación de Jesús de ir a la cruz, piensas que estaba protegido de todo
porque era divino. Pero la verdad es que él también no le quería dolor, le hubiera gustado tener una vida maravillosa y no morir con un joven en la cruz. Él tenía hermanos y hermanas que lo amaban, como tú y yo. Él tenía lugares especiales como Cesarea, donde le gustaba ir para relajar y renovarse. Y a pesar de todo esto, se determinó en su cara llegar a Jerusalén, que no era el pueblo que quería ir, pero ahí iba a ver donde lo iban a bofetear y latigar y últimamente crucificarlo. Es duro, pero Jesús tuvo que atravesar eso, pasar por eso para pagar el precio de nuestra liberación. Vamos a ponernos en sus pies, en sus zapatos, y sentir lo que él sintió. Y por eso sus palabras de Juan 15, más grande amor no tiene ni un hombre de que un hombre dé su vida por sus amigos. Si pensamos que la muerte de Jesús es simplemente un resultado de un traidor y los clavos de los soldados, podría parecer que su muerte era involuntaria o que no estaba planeado, pero nada es más lejos de la verdad. El beneficio de salvación viene al resultado de que esto es lo que tenía que pasar, lo que Cristo tuvo que atravesar en orden de comprarnos un camino de salida. Jesús no fue accidentalmente metido en una traición de justicia. No es algo que de repente pensó. Dios lo había planeado desde el principio de tiempo por su amor infinito por cada uno de nosotros. Jesús, que es el mismo representación del amor de nuestro Padre para los pecadores, puso su cara para cumplir su misión, para morir en Jerusalén por nuestro ser. Y dice, nadie toma mi vida de mí. Yo la siento de mi propia voluntad. Él dio su vida por ti y por mí. Él fue valiente, mucho más de lo que podemos decir. Dame cambio un momento y hablar algo. Tú fuiste nacido para un tiempo como este. Dios sabía que el mundo enfrentaría esto, y Él escogió crearte y ponerte en el planeta para este tiempo. Yo no sé si esto te conforta, pero me empodera, porque a veces cuando quiero retroceder y quejarme y ponerme un poco egoísta y sentirme mal por mí mismo, cuando pienso que Dios me creó por este tiempo, por este momento, que ahora es el tiempo de tener fe y me puso por este momento en tiempo, no fe de antiguamente, no fe para algún día va a ser grande, pero fe para ahorita. Tú fuiste hecho para este momento, así es que deja de asustar a los niños, vive en fe, ser valiente. Si no estás gritando amén, yo estoy desanimado como tu pastor. Vive en fe y ser valiente. Punto número 4. Jesús fue capaz de atravesar por el gozo que estaba en el otro lado. Y esto me lleva a mi versículo favorito. Dice, mira hacia Jesús, que es el autor y cumplidor de nuestra fe, que por el gozo que fue puesto delante de Él, fue a la cruz, despreciando
y está sentado a la mano derecha del trono de Dios. Cuando Jesús determinó ir a Jerusalén, donde de antes todo tenía los reconocimientos de la gente, era una estrella de rock. Cuando puso su determinación y lo atravesó, ¿y sabes por qué? Porque él podía ver el gozo en el otro lado de las cosas, que son tú y yo siendo liberados y salvos. Jesús trajo victoria a nuestro mundo, y eso es que le ayudó a atravesar esto. Hombres y mujeres, empieza a ver lo que está en el otro lado de todo esto. Yo creo que hay un avivamiento, yo creo que hay una oportunidad, una victoria grande. Es una de las grandes fases de la iglesia. Los mejores días están delante de nosotros. Empieza a ver el gozo que viene al otro lado de esto conforme atravesamos. Dice en Isaías, yo soy el Señor que abre el camino tras las aguas, haciendo un camino seco a través del mar. Él puede hacer un camino de desierto. Él puede abrir las aguas y nos deja caminar en mar seco. Él puede conquistar los gigantes y traer victoria a su gente. Puede cerrar las bocas de leones, proviendo seguridad. Él puede abrir la puerta, librándonos, darnos libertad. Él puede cargarnos tras cualquier tempestad. Él es el Dios de milagros, porque Él nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él pelea por ti. Tú vas a atravesar. Dios está contigo y vas a estar más fuerte. Vas a profundizar tu fe. Alguien que diga, Dios está conmigo, yo voy a atravesar. Amén y amén. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Te doy gracias porque tú nos vas a dirigir a través de esto y vamos a tener victoria. Lo que no conocemos, la inseguridad, vamos a pasar, vamos a atravesar. Somos ciudadanos del cielo. Vamos a atravesar como ciudadanos de Estados Unidos, como ciudadanos del cielo, pero vamos a atravesar. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que terminemos de este servicio en línea, dame te digo qué es lo más importante, noticias que puedes oír. He estado oyendo muchas noticias estas últimas semanas, tratando de estar al día. Pero esto no es nada. Las noticias de lo que está pasando en el mundo. Pero lo que te voy a decir es la mejor noticia. Dios te ama. Absolutamente te ama. Y la verdad es, Él quiere ser tu amigo ahorita. Quiere que seas parte de su familia por siempre. Dame, te digo algo. Hay algo que todos tenemos que pasar. Y eso es por la condena de muerte, la quebrantura, el egoísmo, la avaricia. Lo que tenemos que pasar es, todos es muerte. Es la estrategia del infierno, la táctica contra la creación favorita de Dios, los humanos. Pero aún la fe es algo para el creyente que atraviesas, porque hasta Jesús lo atravesó, pero trajo y compró libertad de hasta la misma muerte. Nos dio un camino de salvación, y hombres y mujeres en el otro lado del atravesar es resurrección. La Biblia lo hace claro. La gente, humanos, van a vivir por siempre. Cuando Dios nos creó, puso eternidad, dice la Biblia, en nuestro corazón, en el corazón de toda persona que ha vivido
al cruzar todo el globo, todos van a vivir por siempre. Atravesarás la muerte, pero al otro lado es eternidad. La pregunta es, ¿cómo vas a gastar, a pasar tu eternidad? Dios te ha creado un lugar que se llama el cielo para ti y para mí, para todos que han dicho, Dios, yo quiero ser parte de tu familia. Realizo que te necesito, lo que Cristo hizo por mí en la cruz, y tú puedes ser con Él por siempre. Cuando al final tú traviesas ese enemigo, la muerte, y entras a la resurrección en la eternidad, simplemente es Dios te ama. Él quiere que estés la eternidad con Él, ser parte de tu vida aún ahorita. La pregunta es, ¿cómo pasarás tu eternidad? Tú lo determinas. Tú eres el único que puedes abrir tu corazón a Dios. Amigo querido, quiero animarte a abrir tu corazón a Él ahorita. Algunos están viendo, sientes tu corazón latir un poco más rápido. Se está poniendo claro que quieres dar tu vida al Señor. La Biblia dice, si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Si tú necesitas hacer decisión de seguir al Señor ahorita, estás listo a hacer eso, o tal vez quieres regresar a Él, ora esta oración conmigo, una frase a la vez. Se llama el paso de fe en tu corazón. Nos da confesión y el activar de nuestra creencia en el corazón. Padre celestial, te amo. Te quiero en mi vida. Dios, yo sé que soy pecador. Necesito un salvador. Así es que ahorita yo te pido que Jesús sea mi Salvador y mi Señor. Y Dios, lléname con tu Espíritu y yo te amaré por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste esa oración, favor dile a alguien. Y si no sabes a quién decir, ¿por qué no nos dicen? Nos dices aquí en línea. Así es que te podemos entregar todo el material que necesitas, una Biblia para estudiar, para hacerte fuerte en tu camino con el Señor. Espero que seas bendecido, les echamos de menos. No podemos esperar hasta que nos juntemos en vivo una vez más, pero hasta entonces continúa entonizar aquí y ser parte de nuestra transmisión. Nos vemos otra vez. Good morning, Cause Kids. This is Miss Jenny. It's so good to see you here online. We miss you so much, and we've been praying for you and your family every day. We look forward to seeing you soon. But in the meantime, I want to share our weekly memory verse with you here on our Cause Kids channel. This week, it's Jeremiah 29:11. This is one of the very first Bible verses that I learned as a child, and I hope that this week, as you learn this verse and memorize it, that it will get planted deep in your heart and bring you lots of hope and happiness. Let's read it together. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Let's do that one more time. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Boys and girls, that is a promise for you, not just this week, but for a lifetime. I'd encourage you to film yourself saying it, post it to our Cause Kids social media, at Cause Kids Brea, so that we can see and enjoy the word together. We love you and look forward to seeing you soon. Now here's a worship video from Miss Veronica. Good morning, Cause Kids. We're going to do an awesome song today called I Can Count on God. But before we start that, I'm going to go over some of the motions with you. So I want you to make sure you have enough space to move, that you're not too close to your brother or sister. We're going to start by planting our feet, and you're going to take your arms all the way up like this in a circle, one direction, and then all the way the other direction. Okay, and then we're going to do a little bounce here. And sometimes things get crazy, so we're going to go like this, like we're crazy. We're going to shake our hands and our head, and then we're gonna bounce again, and we're gonna pretend like we're in the jungle. So we're gonna hit our chest like this, like George of the Jungle, just like that, like we're in the jungle. And then we're gonna take our hands over our eyes like this, and we're gonna be searching
the whole room for something. Good. All right, and another part we're going to sing, God is big. So you're going to extend your arms out to the side like that. And God is strong. So you want to flex your muscles here. And then you're going to put your hands in front of you like you're making a Bible here. And then take your one finger pointed up to God, strong, just like that. And during the chorus, we're going to say, God is our creator, provider, and protector. So we're going to step back like this. We're going to put up our fists because he protects us. And then shoot our arms out to the side because he's our savior. And then we're going to make a crown with our hands like this for king. So that's creator, provider, protector, savior, and king. All right, let's worship God. So we're going to take those arms out. Here we go. Other way. This life can be kind of crazy. Some days it feels like a jungle, maybe. If you search, then you will find the treasure. Our God is big. Our God is strong. The Bible tells. Always there. Our God is big. Our God is strong. The Bible tells me God is number one. I can count on God through anything. I can count on God for what I need. I can count on God because he is my creator, provider, protector, savior, and king. Count on God. You guys say, God is big. God is big. God is strong. God is strong. God is number one. God is number one. I can count on God. That's it for today. I'm so excited to worship with you, and I can't wait to see you guys soon. Have a good week.